Hola, bienvenidos. Qué bueno que te tomes estos cinco minutos para estar con Dios. Yo quiero que recibas cada día esa semilla que te dará dirección o te dará fuerzas para lograr que las bendiciones sean cada vez más grandes en tu vida. Y que te ayuden a enfrentar luchas, situaciones, problemas que a veces suceden. Y uno de los problemas que surgen es cuando... Las personas que te rodean, tu familia, tus amigos y a veces tus compañeros de trabajo, no entienden tu fe. Y entonces me di cuenta que las personas cuando no entienden la fe de alguien, se enojan o se burlan de esa fe. Eso es un problema. En un momento Jesús, hablando con, con su equipo, con sus discípulos, le dice, sus enemigos serán los de su casa. Sonaba como una cosa extraña, pero a veces cuando uno comienza a caminar en la fe en Jesucristo, es posible que haya personas que quieran tomarlo en tono de burla o que quieran enojarse porque decidiste caminar hacia Dios. ¿Por qué lo hace? Muchas veces la burla es una manera de, de cubrir ese, ese torbellino interior que produce ver que alguien está caminando en una dirección tan clara. El enojo produce porque a veces cuando alguien elige el buen camino de caminar con Dios, de caminar en la fe en Jesucristo, expone a los que no lo hacen. Entonces Jesús dice, vino la luz a este mundo y muchos hombres no quisieron acercarse a la luz porque sus obras eran malas y no querían ser reprendidos o corregidos. Entonces, en vez de tomar la decisión de corregirse, se alejan de Dios. Cuando esas personas se encuentran con alguien que dice, yo estoy viviendo mi vida en la fe de Jesús, estoy recibiendo las bendiciones del cielo, y aunque se den cuenta que eres más feliz que ellos, que el dinero te rinde más que a ellos, que tu matrimonio o tu familia funciona mejor que la de ellos, igual si ellos no están dispuestos a renunciar, a las cosas de oscuridad que hay en sus vidas, entonces seguirán por ese camino y se enojarán con aquellos que traen luz a una mesa de familia o a una oficina o a cualquier lugar o donde estés estudiando. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos como que algo está mal o que como que estamos fallando a alguien si esas personas que rechazan tu fe, que se burlan de tu fe. Eh, que a veces tratan de estorbar tu fe. Quiero decirte que no lo hacen con una mala intención. Lo que pasa es que necesitan encontrarse con Dios. Esas personas van a necesitar algún día que le compartas esa fe. Entonces, no te enojes con ellos ni digas, "Dios, quiero que pares esos enojos, esas burlas." ¿Cómo se hace? ¿Qué tenemos que hacer? acostumbrarnos a vivir con ellas y saber que somos luz. Y donde la luz entra, la oscuridad tiene que retroceder. Entonces, muchas cosas buenas que vas a hacer van a molestar a algunas personas. Me acuerdo en mis primeros años de cristiano, cuando en la oficina en la que trabajaba, muchos los primeros días de la semana se ponían a contar sus aventuras de infidelidad a su esposa y las salidas que habían hecho y se fueron a pescar con amigos y de paso hicieron esto y se emborracharon y hicieron tal cosa y tal otra y, este, y cuentan sus aventuras amorosas y, y cada uno le añadía algo y agregaba alguna cosa y cuando me tocaba el turno y yo me decía y vos Jorge ¿qué hiciste? Yo salí con mi esposa nos sentamos a tomar mate, mirando el río Paraná, ver pasar los barcos ahí y a disfrutar de, de nuestra amistad. Y no faltaba quien mire con sorna y se burle, pero yo sabía que a muchos les producía una sensación de cómo quisiera vivir eso que vos estás viviendo. Entonces, está bien que elijas el camino de Dios, pero quiero que sepas que elegir el camino de Dios no solo te va a llevar a una bendición, te va a abrir las puertas, te van a mejorar todas las cosas, sino que también van a producir a veces un esfuerzo o algunos conflictos, porque estamos nadando contra la corriente. Hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que seguir la corriente es lo que menos conflicto nos genera. Todos los amigos hacen algo y los niños hacen lo que todos para que no lo excluyan del grupo y porque todos lo hacen. Sin embargo, cuando empezamos a tener sabiduría del cielo para decir yo no quiero terminar mal como todos yo quiero vivir distinto vivir distinto disfrutar distinto cada minuto y cada día de mi vida yo quiero también aprender a, a caminar con Dios en la manera en que él va aunque todos vengan en contramano no solo que vas a aprender a sostener tu fe cuando lo hagas sino que además de todo eso vas a ver cómo vas a iluminar a otros y muchos otros serán ayudados por Dios y después esas personas te lo van a agradecer toda su vida. Seguí siendo luz donde estés. No bajes los brazos porque te hagan a un lado. No bajes los brazos porque se burlen. No bajes los brazos si alguien se enoja contigo y quita su amistad. Seguí amando, seguí perdonando, seguí bendiciendo y vas a ver el respaldo y el fruto de Dios en todo lo que hagas. Que Dios te bendiga, no te olvides de suscribirte y de activar las notificaciones para seguir recibiendo este especial Mi Momento con Dios.